5 datos que seguramente no conocías del ukulele. Aloha guay, amigos de la ukulelería, yo soy Andra Corona y en esta ocasión va a ser un poco distinto ya que no nos vamos a ver mucho las caras, pero hicimos esto con todo el amor para ti. Apuesto que hay cosas que estás 100% seguro acerca del ukulele, que es el instrumento que más tocamos, pero adivina qué, muy seguramente te voy a sorprender con estos 5 datos que seguramente no conocías del ukulele. Deja en los comentarios cuántos de ellos sí sabías o cuántos no. Número 5. El ukulele no es de origen hawaiano. ¿Qué? La música tradicional hawaiana se basa únicamente en cánticos y percusiones rudimentarias que se usan para acompañar los bailes como el hula. Así que específicamente el ukulele no tiene su origen nato en Hawái. Aunque no te espantes, el ukulele sí nació en Hawái, aunque el origen verdadero es portugués. Si el ukulele no es hawaiano, ¿de dónde es? Número 4. Así como te lo acabo de mencionar, el ukulele no tiene el origen hawaiano, el origen es portugués. ¿A quién no sabías que el ukulele es prácticamente el hijo del cavaquinho? Es un instrumento proveniente de Portugal, que está allá en las Europas. Es un instrumento obviamente parecido al ukulele, que suena más o menos así. Es igual de alegre como acabas de escuchar, pero con la afinación distinta, que es primera cuerda re, segunda cuerda si, tercera cuerda sol y cuarta cuerda re de nuevo. En cambio el ukulele es primera cuerda la, segunda cuerda mi, tercera cuerda do y cuarta cuerda sol. Y para que sepas un poquito más, narra la historia que a finales del siglo XIX, desde la isla portuguesa de Madeira, zarpó un barco británico cargado con 423 tripulantes, la mayoría destinados a trabajar en las plantaciones de caña de azúcar. Este barco, tras un viaje de 4 meses, llegó al puerto de Honolulu, en la isla de Oahu, el 23 de agosto de 1879. Al llegar a Honolulu, Joe Fernández toma su cavaquinho y toca una canción con él, cautivando a los locales con su sonido. Número 3. Ukulele significa pulga saltarina. ¿Qué? Claro que sí, a que no sabías que eso significaba realmente ukulele. Los nativos lo llamaron ukulele, que literalmente quiere decir pulga saltarina, ya que uku significa pulga en hawaiano y lele significa, pues, saltar. Número 2. El primer ukulele nació en 1889. Esta es más o menos la fecha más aproximada al lanzamiento de un ukulele original. Es decir, el primero ya se había fabricado en 1886, pero lanzaron el primero oficial en esta fecha, justamente en una fiesta celebrada en el yate británico Nyansha, en el puerto de Honolulu. El primer ukulele es de madera de koa. ¿Qué? Muy probablemente el primer ukulele fue hecho con la madera nativa, que en este caso es la koa. Así que cuando tengas la oportunidad de tocar un ukulele de koa, siéntate muy afortunado de tener el ukulele más hawaiano, que a pesar, sabemos que sí nació en Hawái. ¿Qué te parece este tipo de datos? Te apuesto a que no conoces la mayor parte de ellos. Como dijimos al inicio del video, deja en los comentarios los datos que sí sabías al respecto. Y si no, ya lo sabes, puedes compartirlo con tus amigos y que ellos nos digan cuántos de ellos también sabían. Yo soy Andrea Ukulele, me encantó haberte enseñado esto. ¿Lo sabías? Síguenos en nuestras redes sociales, @ukulelería. Yo soy Andrea Corona, @ukuleles en mis redes también, y fue todo un gusto haber tocado contigo hoy.